Muy buenos días, señores. Básicamente tenemos un tema que es la internacionalización de las pymes en el mercado peruano. Es un tema bastante general, pero que queremos enfocarlo en el tiempo que nos dispone y darles la mayor cantidad de experiencias para que ustedes puedan tener una visualización mejor de lo que es el proceso de internacionalización de la pyme peruana. Cuando nosotros hablamos del tema de la internacionalización, nos estamos refiriendo a una secuencia de pasos que tiene que seguir un empresario para direccionarse a un mercado internacional. Siempre hay ciertos requisitos en el punto de partida que debe tener un emprendedor, pero uno de los aspectos fundamentales en esta ruta es esta visión estratégica que a veces lo planteamos en lo que se llama un plan estratégico de negocios y que luego tiene su contrapartida en lo que es un plan de marketing, que es un tema más operativo. Cuando trabajamos internacionalización, hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Primero es seleccionar adecuadamente el mercado en el cual vamos a trabajar y para lo cual existen muchas formas de hacerlo. Para evitar que sea un tema empírico, lo ideal es sistematizarlo. ¿Cómo sistematizamos el tema de selección de mercado? Lo hacemos a través de una selección, a través de variables que vamos a considerar. Muchas personas cuando deciden entrar a un mercado internacional, a veces lo hacen por un rumor o por alguna información un poco informal y esas decisiones cargan en problemas porque terminan siendo mercados no adecuados. Y lo que nosotros buscamos es que los empresarios dejen de estar, digamos, incursionando a mercados sin un mayor análisis de a qué mercados se están dirigiendo. Por tal razón, cuando nosotros hacemos la selección de mercados, lo que usualmente vamos a pedirle a un empresario, le solicitamos como información cuando decide un mercado de elección, son aspectos como el tamaño de mercado, los competidores con los que ustedes van a directamente pelear, el transporte, los costos y la disponibilidad de transporte, que creo que es un tema que hoy día han visto, los aranceles que se pagan directamente para cualquier país y para nosotros peruanos, y aspectos ya demográficos, ¿no? Por ejemplo, el tema del ingreso de la población, o sea, el ingreso per cápita, porque estas variables pueden determinar entrar o no entrar a un mercado. Yo he participado en muchas ferias regionales, ferias de la comunidad andina, por ejemplo, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, metidos en una feria, y un aspecto importante tenía que ver con la parte económica y con la parte del transporte, porque, por ejemplo, vender a Latinoamérica, si bien es cierto, es nuestro mercado más cercano, implica que tienes que tener en consideración que los ingresos de la población de un boliviano, un peruano, un colombiano, un ecuatoriano son muy similares. Esto quiere decir que el producto que tú vas a ofrecer en la región al tipo de cambio va a ser muy similar a venderlo en el mercado peruano. Y cuando tenía pymes empresarias metidas en esas ruedas de negocio y ofrecían un deshidratado, ofrecían un aceite, ofrecían una harina, me daba cuenta que el problema fundamental era que el precio que ellos ofrecían en esos mercados era un precio mayor a los que en el mercado peruano ofrecían. Y es una razón obvia, ¿no? Que el transporte y los impuestos hacían que el producto se encarezca, pero lo que ellos estaban dispuestos a pagar en estos países era mucho menos del precio que en el mercado peruano pagarían. Entonces ya, si evaluamos por mercado, tenemos que ver restricciones específicas en función a estas variables. Si estás hablando de un mercado europeo, claro, el precio del mercado europeo americano es mucho más alto, a diferencia de Latinoamérica, pero tienes otros problemas, por ejemplo, el tema de la adaptación del producto a la legislación del país, las certificaciones de calidad adicionales que te van a solicitar, el tema del idioma, porque en una rueda regional el idioma puede estar a nuestro favor, en una rueda internacional donde tenemos países de habla inglesa o de habla asiática, tenemos problemas con la codificación, no solamente en el idioma, sino también en los hábitos y formas de negocio. Entonces, estos aspectos de la selección de mercado sí cobran interés si ustedes quieren llevar una estrategia ordenada y quieren evitar andar de tumbos, ¿no? Intentar un país, fallar y luego intentar otro y fallar hasta que logres una estrategia adecuada. Es mejor, como yo siempre les digo a los exportadores, darle a la diana. ¿Y qué significa darle a la diana? Demorarme un poquito en la evaluación del mercado antes de ingresar a ese mercado y no ser tan desesperados de ir al mercado inicial, a cualquier mercado que a nosotros directamente se nos presenta.
Incluso hay una regla básica en temas de negocios, ¿no? Siempre que hablamos de un mercado internacional, uno de los requisitos de internacionalización es que ustedes visiten el mercado antes que ustedes le vendan al mercado. Y ahí hay muchos problemas hasta con empresarios grandes y medianos peruanos, que si bien es cierto tienen clientes en Chile, Estados Unidos y Canadá, muchos de estos empresarios grandes no han visitado a su cliente después de tener 4, 5, 6 años de trabajo con ellos. Entonces, eso los limita muchísimo porque hace de que no puedan acomodar la estrategia o ampliar mercado porque dependen de un intermediario, dependen de una empresa compradora, y el día que esa empresa rechaza la orden o tiene otra oferta más favorable, sencillamente las empresas tienen un periodo que podría llegar hasta la quiebra empresarial, como hemos tenido en el 2009 con la crisis que pasó. Entonces, eso definitivamente nos da una, digamos, un mayor trabajo para hacer ese plan de selección de mercados. Este es un modelo de investigación de mercado que nosotros, cuando vamos a entrar a un mercado nacional o internacional, nosotros buscamos. Cuando hablamos con muchos empresarios exportadores, la regla que siempre les comentamos es: conquista primero tu mercado local y luego conquista tu mercado internacional. Por un asunto claro, ¿cuánto consideran ustedes que van a gastar en la parte preoperativa del proyecto internacional que tienen? Piensen en su cabeza y en un número, y ustedes mismos digan cuánto dinero van a gastar desde el momento en el que ustedes deciden salir a un mercado internacional hasta que hacen su primera exportación de verdad. Y la primera exportación de verdad no es enviar la muestra o enviar un embarque chiquito, sino es o el contenedor o un pallet, o es ya un envío que represente una venta a un grupo, a un público objetivo. ¿Cuánto gastarán ustedes? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cuánto van a gastar en la parte preoperativa hasta que hagan su primera exportación? ¿Y cuánto tiempo van a demorar en hacer ello? ¿Saben eso, más o menos? Suelten números para más o menos orientarme. ¿Cuánto presupuesto y cuánto tiempo gastarán en realizar su primera exportación? Vamos, rápido nada más. Números, cualquiera. ¿20.000 qué? ¿Soles, dólares? $20.000. ¿Alguien cree que es más o que es menos? ¿Creen que sea más o menos? Más, dicen algunos. Ya, yo les suelto referencialmente. Podría llegar a $40.000 y podría demorarles en promedio un año en hacer su primera exportación. Eso no significa que la empresa ya es una empresa que va a subsistir, eso no significa que va a tener resistencia a no quebrar, eso solamente significa que desde que empiezas tu proyecto hasta que logras tu primera exportación, hay todo un trabajo que haces previamente. Y esos $40.000 ni siquiera están en los $40.000 los gastos en comprar maquinarias y equipamiento, y tampoco están las compras de los insumos para la mercancía que vas a exportar. Y ustedes miran, pero entonces, ¿en qué vamos a gastar $40.000? Uno de los aspectos principales que vas a gastar, y quizá no te des cuenta, es en el sueldo que tú mismo te vas a imponer en el proyecto. Si ustedes son empleados o trabajan en una empresa y de pronto se les ha ocurrido la idea de ser empresarios independientes, de hacer un proyecto, o son jóvenes que están terminando la universidad y quieren emprender un proyecto exportador, o son empresarios que venden productos locales y quieren exportar, en esas tres características, o jubilados, ¿no? Jubilados que dicen: ya tengo un poco de dinerito acá, me sobra $100.000 o $100.000 de mi jubilación y quiero invertirlo en algo rentable, y están viendo qué posibilidad de negocio hay. Entonces les digo, o sea, más o menos esto te tomará un año de tu vida, y si yo soy un profesional promedio y gano, no sé, pues $5.000 al mes, entonces en 12 meses ya tendría $60.000 solamente en sueldo. Alguien me dice: sí, pero eso no es gasto porque no hay dinero que sale, pero es dinero que dejas de recibir y el equivalente es el mismo. Ahora, ¿cuántas personas vas a involucrar en el proyecto? Son 2, 3, después es 60.000, 120.000, 180.000. Entonces, no es un tema de solamente los gastos de efectivo que tú realizas, sino son todos los costos de oportunidad que tú vas a generar en el proyecto de internacionalización. Yo siempre que hago con un empresario le digo: tú, por más que me digas que ese dinero lo inviertes y no lo vas a cobrar, al final del año, a los 2 años, vas a querer recuperarlo. Vas a querer recuperarlo, es la lógica normal.
Entonces, por esa razón, nosotros partimos en principio tratando de visualizar al emprendedor exportador y decirle que es un proyecto que te puede demorar un año para hacer tu primera exportación, que te puede costar $40,000, puede que te cueste menos, puede que te cueste más, puede que lo hagas en menos tiempo, en más tiempo, pero hablamos de promedios, más o menos para que tengan una primera orientación. Dependerá los tiempos en función a tu experiencia, en función a tu conocimiento de mercado, al conocimiento del sector exportador. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos el tema de internacionalización, lo primario que tenemos que hacer después de haber analizado el mercado es analizar al consumidor. Y acá hay un problema que a veces muchos exportadores peruanos tienen, y era lo que les decía, que a veces no conocen sus clientes. Para muchos empresarios que venden quinoa en bolsas, en sacos de 25 kilos de papel kraft, su comprador termina siendo un distribuidor internacional o un mayorista internacional. Entonces, ese comprador en realidad no es el comprador final, ese es un intermediario. Y hay una confusión seria para nosotros que somos exportadores de definir quién es el comprador. El comprador no es aquel que recibe el producto, lo transforma y lo vende, sino el comprador es el que finalmente lo consume. Y cuando hagas tu investigación de mercado tienes que ir a ese consumidor, porque los intermediarios, si bien es cierto, son los que van a pagar por el producto, ellos transmiten el producto que tú tienes a un comprador que lo necesita. Y ellos adaptan tu producto a las necesidades del consumidor, pero si tú hicieras una investigación de mercado y ajustaras tu producto a las necesidades del consumidor, entonces tú podrías jalar a los intermediarios del canal directamente al producto que tú tienes, porque tu producto estaría adaptado al mercado que estás buscando. Entonces, por ejemplo, si yo voy a Italia y quiero vender quinoa a Italia, en Italia venden la quinoa mezclada con couscous, que es un tipo de arrocío que usan allá en Europa y lo consumen con mezcla. O, por ejemplo, en Italia les gusta mucho el producto de la quinoa orgánica, porque mucho protegen el tema de su salud. En otros países no es tan requerido, por ejemplo, Latinoamérica y Estados Unidos no es tan fuerte el tema orgánico como lo es en Europa. En Europa, por ejemplo, los productos los venden en bolsas de una libra, los venden al vacío. Los productos tienen que tener unas bolsitas que tienen que tener la posibilidad de pararse para que puedan promocionarse y venderse mejor en los exhibidores, en los supermercados. Entonces, son características que son de consumo. Y la forma de ver esas características estando en el mercado y viendo cómo los italianos o los europeos compran el producto que tenemos. Pero nosotros nos limitamos a veces a vender el producto en materia prima o en bolsas de 25 kilogramos y creemos que así es como el consumidor lo busca. Pero nos olvidamos de algunos aspectos. Por ejemplo, a los europeos, por un tema quizá de posicionamiento, les gustaría que la quinoa que nosotros vendamos sea una quinoa más grande, porque están acostumbrados a una quinoa boliviana, que es la quinoa real, que es una quinoa un poco más grande. Si supiéramos esto, trabajaríamos desde ahora en cultivos que tengan una mejor característica genética, que les dé una quinoa que ellos aprecien mejor. Entonces, son aspectos que uno tiene que ir viendo, pero si dependemos del intermediario, en determinado momento el intermediario dirá: Enrique, hasta acá nada más, ya no quiero más la quinoa, no quiero más el mango, no quiero más la maca, y yo no tendré otra alternativa porque no he hecho un análisis de consumidor final, sino he trabajado con un intermediario que maneja cierta parte de la información de mercado, yo me adapto a ese intermediario, y lo peor es creer que es el consumidor final. Entonces, ¿esta encuesta para qué está hecha? Para definir los gustos, hábitos de consumo, marcas con las que competimos para un cliente final. Ahora, alguien me dice: sí, Enrique, puedes hacerlo esto de esta manera, pero esto no implica que yo voy a dirigirme a ese consumidor necesariamente, porque obviamente dirigirme a ese consumidor implica que tenga canal de comercialización, minorista, tiendas, etcétera. Nosotros probablemente en una primera etapa le vendamos a un intermediario, le vendamos en sacas de 25 kilogramos, pero ciertamente yo, desde que inicio mi proyecto exportador, tengo bien claro cuáles son los requerimientos del consumidor final. De esa manera yo sé que tengo que pasar necesariamente por etapas de intermediación, por distribuidores, mayoristas, minoristas, pero finalmente tengo que llegar al consumidor directo. ¿Por qué razón? Porque es la manera en la que ustedes van a tener la capacidad de ganar más dinero. Y si son pequeños productores, como pequeños productores ustedes no van a ser productor, digamos, potencial para un distribuidor, un mayorista, un exportador grande, porque ellos lo que van a ver en ustedes son empresas que quizás son muy pequeñas para abastecerle el volumen que ellos buscan, porque ellos compran volumen alto y luego venden en volumen alto a los distintos canales hasta llegar al consumidor. Pero si ustedes tienen la capacidad
de poder investigar el mercado en destino, empezar con la intermediación bajo la figura tradicional, pero luego desarrollar productos elaborados de tal manera que el mercado directamente requiera un producto que ustedes puedan desarrollar, entonces van a tener mayor éxito. La quinoa hoy día, para que lo vean nada más como modelo, pueden encontrarlo en provincias a los productores en precios de 6 soles. Pero si ustedes van directamente a un mercado internacional, en el mercado internacional, o sea, yo por ejemplo entro al Google de Italia, y en el Google de Italia hay una opción que se llama Shopping, es una opción donde yo puedo buscar las compras solamente de ese mercado italiano, y le pongo quinoa. Y si le pongo quinoa en ese mercado italiano y voy a la opción shopping, me doy cuenta que la quinoa lo van a vender en medio, en una libra o medio kilo, lo venden básicamente entre 4, 5, 8, 9 euros. Entonces, el kilogramo de quinoa en Europa puede estar bordeando los 20 euros, que estamos hablando de 70 soles. 70 soles por un kilogramo de quinoa en Europa al consumidor final, frente a los 6 soles que te van a pagar acá directamente en Chacra, obviamente hay un trabajo que hay que desarrollar para obtener esta ganancia, pero esa es la diana, es a donde tenemos que apuntar. Obviamente yo no pretendo que un productor de noche a la mañana tenga la posibilidad directa de vender al mercado internacional, lo podría, y creo que es una buena meta trabajarlo. Primero yo calculo que empezará a vender a intermediarios para ir agarrando un poco de experiencia, agarrando un poquito de fuerza, conociendo más el mercado, pero luego la orientación de todo empresario exportador tiene que ser conquistar el mercado con tu producto y con tu marca en el mercado internacional. Eso es una visión de negocios. Muchos exportadores grandes se olvidaron de esa visión de negocios, han trabajado años con la materia prima, no han trabajado productos con valor agregado, muchos de estos no ganando ni siquiera mucha plata porque se justificaría si tu ganancia y tu margen de contribución es alto, pero si no es alto, deberías haber trabajado un modelo un poco más sustentable. En todo caso, tenemos la posibilidad de corregir esa situación ahora. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la investigación de mercado, que es una muy buena herramienta para poder determinar cuáles son las características de precio, cuáles son las características de producto, cuáles son las características de publicidad y de promoción que el usuario pide en mercado internacional. Nosotros, cuando analizamos un mercado internacional, tampoco podemos dejar de lado el consumidor y tampoco los competidores. A veces un empresario, como cualquiera, puede pensar de que llevando su producto a mercado internacional puedes entrar. Por ejemplo, vamos a entrar a Europa a este cliente, pero no te das cuenta que en el mercado internacional también hay competidores que tienen unas marcas posicionadas, unos productos posicionados. Yo tengo que pelearme con los competidores que actualmente abastecen el mercado. Entonces, cuando hacemos un estudio de mercado y queremos internacionalizarnos, tan importante como analizar cuál es el tamaño de la demanda, cuáles son los requisitos de la demanda, hay que analizar también cuáles son los tamaños de los competidores para evaluar qué porcentaje de mercado me están dejando disponible. Si es que es un porcentaje de mercado adecuado para una pyme que soy yo, yo no tendría ninguna restricción con respecto a la oferta y tampoco restricción con respecto a la demanda y entraría sin problema. Pero si hay una limitante con respecto a la oferta, quiere decir de que hay mucho competidor metido en ese mercado, hay también mucho consumidor, pero yo no tengo las herramientas en este momento para entrar al mercado y competir con los que actualmente abastecen a mis clientes. Para eso se hace básicamente un análisis sector. Tenemos que ver los competidores existentes. Hay competidores llamados sustitutos, por ejemplo, la alpaca, la cachemira, la alpaca, la lana de oveja, la alpaca, otros productos de la categoría, y también tengo que ver los competidores que podrían eventualmente entrar. También hay que evaluar la capacidad de negociación con los clientes y la capacidad de negociación con los proveedores, porque también son aspectos que pueden hacer que un proyecto se caiga. Entonces, cuando analizamos estas características de la industria, ya ni siquiera hablamos de características del país, sino características de la industria, yo ya puedo estar más preparado para determinar a qué país voy. Pero siempre le digo a los empresarios exportadores que si tú quieres exportar, la exportación no se hace de dentro hacia afuera, o sea, como lo que estamos haciendo acá, que es sentarnos y escuchar una ponencia de dentro, pues yo no soy extranjero, soy peruano como ustedes, y tratar de imaginarnos cómo será el mercado internacional. Las verdaderas investigaciones de mercado y la verdadera forma de entender el mercado internacional es de afuera hacia adentro. ¿Y eso qué significa? Que tengo que viajar, tengo que estar en ese mercado, tengo que mimetizarme con la cultura, los gustos del consumidor, y una que he entendido cómo funciona el canal de comercialización, la aduana, los precios, etcétera, yo recién me preparo en la parte interna y determino si estoy listo o no para competir.
de otra manera y hacer una introducción a un mercado internacional basado en fuentes secundarias, que pueden ser, por ejemplo, estudios de mercado, ¿no? Hay muchas personas que ahora, digamos, dicen, quiero exportar, por ejemplo, maca a, no sé, pues quiero exportar maca a Estados Unidos. Entonces yo pongo, entre comillas, pongo estudio de mercado, porque esto es como se generan fuentes secundarias, ¿no? Estudio de mercado, y pongo al costado maca a USA. Me sale un montón de estudios, son 399.000 estudios, son muchos. Voy a afinar mi búsqueda. Quiero del último año. Pongo el último año. ¿Ok? Acá ya me bota algunos estudios. Pero hay varias informaciones. Entonces, le pongo acá incluso, quiero solamente los PDFs. Para quitarme varias etapas de la investigación. PDF. Ya está. Entonces, ahí ya tengo ya una serie de estudios que, como ustedes verán, que no necesariamente es Perú, sino puede ser ProChile, puede ser cualquier institución de promoción de comercio exterior, sea peruana o extranjera. Y todos son estudios, estudios de mercado, diagnósticos que yo puedo tener sobre el producto. Acá puedo levantar 20 de estos estudios y pretender con esto hacer mi exportación. Acá en esos estudios voy a tener precios, producto, plaza, promoción, vas a tener estrategia, vas a tener restricción de mercado, todo ello. Pero esto definitivamente no va jamás a reemplazar la investigación a través de fuentes primarias que están hechas por encuestas, entrevistas, focus group y lo que se llama observación directa. La observación directa es crítica en esta situación de hacer una investigación de mercado si lo quieren hacer bien. Y para hacer esto no necesariamente lo voy a hacer solamente mirando el mercado internacional en función a fuentes secundarias. Tengo que ir a ese mercado, tengo que hacer mi propio estudio, tengo que pagar las encuestas o tengo que recolectarlas de una u otra manera. Entonces, ese análisis es importante, ese análisis competitivo. Y el otro tema importante para internacionalizarnos es tener un concepto que se llama ventaja competitiva. ¿Y qué cosa es la ventaja competitiva en simple, en cristiano, en algo que ustedes puedan rápidamente entender? Es aquello que te diferencia de tu competidor. Así, y eso siempre háganse esa pregunta. Ustedes como empresarios siempre pregúntense, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, ¿por qué yo puedo ser un empresario que va a triunfar o por qué soy un empresario que no va a triunfar? La única posibilidad de que triunfen, de acuerdo a un señor llamado Michael Porter, es que tengan un criterio de diferenciación basado en uno de estos cuatro componentes. Entonces, solamente las empresas que tienen ventaja competitiva alcanzarán el éxito empresarial, todas las demás fracasarán. Entonces, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué cosa los hace diferentes? Si ustedes van a ser una empresa de comercio internacional, ¿qué diferencia tienes tú con respecto a alguien que se dedica a lo mismo? ¿Qué tienes tú de diferencia? Quizás has trabajado 10 años en logística, quizás has vivido en un país extranjero y lo conoces bien. Quizás tú tienes un conocimiento porque has sido gerente de exportaciones o gerente general en una empresa grande. Quizás eres un diseñador de éxito y eres un diseñador y tienes buen diseño. Quizás tu ventaja competitiva está basada en los costos también. O sea, tienes innovación, has sido maquinaria china que hace que el costo de producción del producto sea el más bajo de la industria. Quizás tu creatividad, quizás tu eficiencia en los procesos, quizás tu alto grado de satisfacción del cliente, quizás una calidad superior en función de entender al consumidor o innovación superior. Pero si no tienes nada de esto, repregúntate si es que vale la pena hacer un negocio donde vas a hacer más de lo mismo y por tanto no vas a tener éxito, no vas a tener mayor precio de venta, no vas a tener mayor margen de contribución. Entonces, ¿para qué te metes a un negocio que en el camino va a fracasar? Porque los competidores te van a superar en todos los flancos. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar desde adentro de la organización. Este proceso de la ventaja competitiva y de la cadena de valor podría demorarte fácil 1, 2 o 3 años para ser diferente. ¿O ustedes creen que Renzo Costa a la primera le salió esas carteritas bonitas? ¿O ustedes creen que a Ñaños a la primera le salió el saborcito de Cola Real y lo embotellaron adecuadamente y lo vendieron al mercado? No. Muchas veces vemos la foto al final de la vida de estos empresarios cuando ya han triunfado, pero jamás vemos lo que ha pasado en el camino. Y en el camino han tenido mucho trabajo. Ustedes dicen, no, estos señores han tenido suerte, que se la llevan fácil. No, yo creo que han sido igual que nosotros emprendedores que han vivido una vida dura. O sea, no sé, probablemente a Ñaños el dueño en alguna parte de su vida ha estado cargando los balones
de gas para poder llevar a Ayacucho y embotellar sus botellas de gaseosa, ¿no? O sea, probablemente haya estado en un camión chiquito, en una combi chiquita, transportando y trabajando 24 horas por día. Entonces, son temas que ha demorado. Entonces, la cadena de valor es justamente eso, es desarrollar una empresa desde adentro, desde los procesos, donde yo le pongo eficiencia, calidad, innovación, capacidad de satisfacción en la parte operativa. Y eso demora. Conseguir un buen equipo de trabajo, conseguir unos buenos procesos, un buen producto, no es fácil. Y eso es un requisito previo antes de internacionalizarte, porque en el exterior vas a competir con empresas igual o más grandes que tú, con mayores capacidades de las que tú tienes, entonces tienes que tener algo que te diferencie para que esa competencia sea adecuada. Y cuando elijan entrar, tienen dos rutas bien marcadas: o eliges la ruta de Renzo Costa de diferenciación, o eliges la ruta de Añaños o El Trome o muchos productos que trajan como costos, ¿no? Eliges las dos rutas. ¿Cuál ruta quieres elegir? Si es diferenciación, tienes que encontrar un factor que el público valora, ya sea en el Perú o en el exterior, y ese factor que valora tienes que hacerlo mejor que tus competidores. Eso es diferenciación. Y si te vas a costos, tienes que buscar la tecnología o la innovación o los procesos que te permitan hacer un producto lo más barato posible, no para venderlo a bajo precio, sino para tener un margen de ganancia más alto que tus competidores. Entonces tienes dos rutas. Mi precio promedio para abajo es costo, si mi costo es más bajo, y si es que es diferenciación, el que vende diferenciación necesariamente tiene que vender a un precio más alto. Entonces tienes para arriba también el precio. De cualquiera de las formas, tus márgenes son altos y esos márgenes te permiten reinvertir y hacer que el negocio crezca. Pero si no tienes diferenciación, te van a pagar muy cerca del promedio de mercado. Tu utilidad va a ser un 10, 20, 30%, eso no te va a dar mayor diferenciación. Y si no tienes costos adecuados, tu costo va a ser muy alto y tu margen va a ser nuevamente 10, 20% y con eso no vas a triunfar. No vas a poder reinvertir, no vas a poder invertir en marketing, no vas a poder hacer mayores costos de innovación. Entonces siempre tienes que tener el margen de contribución hacia arriba o hacia abajo, alto. Estos son los costos. Esos $40,000 que les hablé podrían desglosarse en este presupuesto. Este material ustedes lo van a tener a la salida. Ahí tienen todo, las personas, adaptar el producto, el envío y las muestras. El tiempo que inviertes en capacitarte aquí tiene que estar dentro de los costos que ustedes van a tener. Y anualmente van a tener que sacar un cálculo. Para lograr un buen posicionamiento y entrar a un mercado internacional, hoy estamos en un mercado de intangibles. En ese mercado de intangibles manejamos muy fuerte el componente llamado branding. ¿Qué cosa es branding? Branding es la marca, es la gestión de la marca, es básicamente cómo gestionamos la marca. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que tener una marca. ¿Y por qué es importante una marca para el producto? Porque la marca es aquel componente donde toda tu diferenciación va a caer. Ustedes van a ser reconocidos por algo, porque tienen un buen producto, rápidos, son productos agradables, son de bajo costos, pero toda esa diferenciación o reconocimiento tiene que caer en algo, y ese algo es la marca. Entonces, para desarrollar la marca, ¿qué tienen que hacer? Entender primero que el 80% de la identidad de la marca se logra de manera perceptual. ¿Qué significa eso? Que lo manejas en función a una identidad de marca. Esos son colores, son conceptos. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las marcas países, ustedes no crean que esto ha costado poco. ¿Cuánto creen que cueste desarrollar una marca para un país? ¿Cuánto creen que cueste desarrollar una marca para un país? Acá yo hablo con algunos empresarios y le pregunto, ¿cuánto has invertido en tu marca? Y me dicen, 100 soles, me dicen. Le he pagado a un diseñador y me ha cobrado 100 soles. En Wilson me lo han hecho al toque. Entonces puede ser, pueden haber marcas de 100 soles, pero estas marcas pueden valer $100,000, $200,000, $300,000. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué puede valer tanto si yo veo igual, no veo un diseño? Porque acá tú transmites. Acá la marca tiene que conectar y entiendan que la marca es lo más importante que tiene un empresario a largo plazo. Tu empresa puede quebrar, puedes perder los activos en un incendio, pero la marca seguirá vendiendo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Todo es marca. Hoy día en el mundo todo es marca. Las grandes empresas que hoy conocen ustedes, que algunas por tecnología lo han logrado en menor tiempo, trabajan muy fuerte el componente de marca. ¿Y el marca cómo lo trabajan? A través del marketing, a través de toda una serie de estrategias de posicionamiento. Para hacer el marketing tienen una serie de estrategias, ¿no? Tienen ahí un canal que tienen que desarrollar, pero esto sobre todo es una forma de hacer lo que llamamos el marketing mix. Hacer marketing en mercado local y mercado internacional es el equivalente a golpear a un consumidor. ¿Pero dónde vamos a golpear al consumidor? ¿Físicamente lo vamos a agredir o dónde lo golpeamos?
¿Vamos a pegarle al consumidor? Tenemos que golpear el cerebro del consumidor. ¿Y cómo golpeamos al cerebro del consumidor? Lo golpeamos a través de estrategias. ¿Y qué estrategias tenemos que generar? Estrategias que tengan unos componentes directamente referenciados a temas de precio. Por ejemplo, si yo diseño estrategias de precio, voy a tener éxito en el mercado. Por ejemplo, ustedes en supermercados ven esa característica, ¿no? Tiendas por departamento. Todas las semanas y todos los meses te van batallando con estrategias. Te dan los días R, las liquidaciones totales, el tema del 2x1, el tema del cierrapuertas, el fin de temporada. Pero todos son estrategias basadas en lograr que el consumidor siga comprando el producto de una manera creativa. Siguen golpeando la casa del consumidor y los consumidores seguimos yendo a comprar el producto. Igual tenemos la posibilidad de golpear al consumidor en función de plaza, trabajando con plazas nuevas. Yo siempre he vendido de forma presencial en tienda, hoy día tengo que vender en forma virtual. Esta opción del shopping que han visto es una opción que a nivel del mundo existe. Todas las empresas antes tenían solamente una posición física. Hoy día casi todas las empresas en el mundo tienen una posición virtual. Si tú ves estas tiendas, estos productos no los venden por internet, son productos que tienen una tienda física, solo que hoy día muchos consumidores eligen comprar por el medio de internet y hay muchas plataformas que ayudan directamente a que esto se dé. Entonces, nosotros tenemos que ver nuevos canales de comercialización, canales intensivos, trabajar canales de telemarketing, canales de internet. Hay mucha estrategia en canal que tengo que desarrollar. En producto, ahí viene toda nuestra creatividad en crear productos con unas marcas atractivas, envases atractivos, embalajes atractivos y que sean embalajes adecuados al medio ambiente. Trabajar con extensión de marca, extensión de línea, ¿no? Eso cuando nosotros trabajamos un producto, una marca buena y extendemos la marca buena a otros productos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, algunas estrategias son buenas y otras son malas, ¿no? Porque por ejemplo, en el caso de, si yo veo el producto Canú, ustedes saben que ese producto Canú siempre ha sido un producto Canú ligado a lo que es naranja, ¿no? Eso básicamente era el producto inicial, ¿no? O sea, todos nosotros conocemos el producto cuando inició, Canú naranja. Pero Canú, ¿qué hizo? Hizo una extensión de marca y trabajó directamente la misma marca para agua, para toda una línea de productos. Con situación al final de hacer esto, destrozó la marca. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos enteramos, o sea, nosotros hablamos de Canú, Canú era naranja, ese es posicionamiento, cuando tienes la capacidad de ligar la marca a una característica principal que has trabajado toda tu vida. El sobre era naranja, el producto era naranja, era un producto espectacular. La propaganda de Canú naranja, que era la chica licuando la naranja, haciendo eso fue espectacular, fue un marketing muy bien preparado y nos convencimos que era así. Pero cuando empezaron a vendernos productos de maracuyá y productos con otros sabores, destrozaron el posicionamiento que había en nuestro cerebro. Entonces, ese es tema de extensión de marca. A veces funciona y a veces no. Quien hace extensión de marca sin ningún problema y lo ha desarrollado bien es esta empresa Johnny Walker, ¿no? Entonces, Johnny Walker puede tener un tema de marca directamente en el tema de los whiskies y no hay ningún problema. Tienes la etiqueta roja, la negra, la azul, no hay ningún problema. Trabajan para distintos públicos objetivos. Entonces, en algunos momentos funciona bien y en otros momentos funciona mal. Uno tiene que evaluar cuando hace una estrategia cuál va a ser la aceptación del consumidor ante una estrategia y por eso tiene que estudiarse la estrategia. Entonces, eso tiene que ver con el tema de producto, ¿no? Extensión de marca, extensión de línea, multimarcas. Otras empresas que no quieren hacerse problemas con ese tema de poner un producto con marca paraguas, hacen nuevas marcas. Por ejemplo, nuestros amigos de Intradepco, que es la compañía Sapolio, ellos no colocan Sapolio a todo, ¿no? Porque Sapolio, si ustedes recuerdan, hace muchos años Sapolio no es lo que es ahora Sapolio. Sapolio antes era básicamente un lavavajillas, pero ni siquiera era lavavajillas, era un pulitón grueso para hollines. Y luego se convirtió en un lavavajillas, pero ahorita es Sapolio, mira, Sapolio ya es mata insectos, es limpia vidrio, o sea, lo que jamás nosotros pensamos que iba a ser. ¿Y qué pasaría si mañana Sapolio es un champú? O Sapolio es un jabón de tocador, podría ser, ¿no? Porque es un tema generacional. Nosotros, más viejos, sabemos que Sapolio hace un pulitón, en nuestra cabeza no calza muy bien lavarte la cabeza con punitón.
pero a los jóvenes que no tienen idea de que Zapolio alguna vez fue esto y piensan que Zapolio es una línea como lo es otras marcas que tienen líneas de cuidado de personas, líneas, etcétera, puedes tener en ellos comprensión de que la marca se puede expandir. Entonces, esos son tratamientos, son extensiones de marca, extensiones de línea. ¿Y por qué esto es bueno? Porque ellos con esta extensión pueden vender productos mucho más rápido que cualquier empresa, pero como saben de que ahorita no lo pueden extender tanto, dicen, cuidado, si tengo un dentífrico, lo tengo que hacer con una marca nueva, entonces eso no le pongo Zapolio, porque todavía el público no se lava la boca con Zapolio, todavía no estamos para tanto. Y si quiero un desodorante, digo, bueno, tengo este, por ejemplo, sacamos una copia de un producto que hay en el mercado, saco este un champú o un desodorante, entonces lo saco muy similar al competidor, pero básicamente no le pongo la marca Zapolio, esto es extensión de línea, o multimarca, marca nueva. Entonces estamos trabajando con estrategias ya de productos y eso tiene que ver con el escenario de marketing. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos trabajando el concepto de posicionamiento de marca. Tengo que tener mucho cuidado con la gestión de la marca futuro. ¿Okay? Entonces ese es el tema de la marca, gestión de empaques, las licencias, marca conjunta, son todos estrategias de productos. Y en la promoción hay... vemos muchas más cosas que existen, ¿no? En promoción queremos lograr que los consumidores compren más nuestras marcas, pero antes de hacer una promoción, yo debo preguntar a mi consumidor dónde ellos se enteran para colocar la promoción en los medios adecuados y qué tipo de promoción les gusta. Entonces, puedo tener promociones de cupones, por ejemplo, tenemos cupones, sorteos, campañas conjuntas. Cuando vas a los cines, trabajan mucho ese concepto de los cupones, los sorteos, las campañas conjuntas. Programas de fidelidad, por ejemplo, la tarjetita bonus son programas de fidelidad, o cuando tú te ponen los sellitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el décimo es gratis, es fidelidad. Lo que están buscando es que te vuelvas un usuario adicto al producto y no compres en los competidores, y por eso te premian. Marketing directo y viral son estrategias de marketing que también se trabajan. Y por la parte de publicidad, que digamos es la parte más de posicionamiento de marca, trabajamos radio, televisión, mailing, etcétera. Hay otras campañas que se desarrollan a ese nivel. Trabajamos entonces lo que es el tema de marketing mix. ¿Y por qué se llama marketing mix? Porque los cuatro componentes que tú tienes aquí los vas a cruzar, los vas a mezclar. Es una mezcla de marketing. Agarro un poquito de estrategias de precio, un poquito de plaza, un poquito de producto, un poquito de promoción. Alguien me dijo, Enrique, quiero saber más al detalle cada estrategia. La fuente de esas estrategias es el libro de Philip Kotler, Fundamentos de Marketing, y son más de 400 lindas páginas que ustedes pueden leer para tener el detalle de cada estrategia que hay acá. La idea es que ustedes pueden, de una u otra manera, volverse especialistas. Si quieren entrar al terreno de marketing, tienen que trabajar con las estrategias de marketing que están descritas. Tenemos aparte, acá tenemos algunas estrategias, publicidad, publicidad gratuita, patrocinio, promoción. Acá hay más o menos algunos ejemplos de cómo nosotros podemos lograr llegar al consumidor. La parte de revistas también, los directorios, por ejemplo, páginas amarillas. Yo no sé hoy día si los patrones han cambiado, ¿no? Hace 4 o 5 años, quien no estaba en páginas amarillas estaba muerto, ¿no? O sea, quien no aparecía en la edición impresa hace 5 años estaba muerto. Hoy día creo que las cosas están cambiando, ¿no? Hoy día creo que ya en vez de que, no sé cuántos de ustedes usen el directorio físico para buscar un restaurante o buscar un proveedor, creo que la mayoría lo que hace ahora es se mete en internet y internet lo hace, ¿no? Por eso es que las herramientas de comunicación también van variando en función de lo físico, va a lo digital, o hay algunas revistas que empiezan a tener relevancia, entonces hay que colocar la publicidad en esos canales. Internet es una buena herramienta de comunicación, pero hay que trabajarlo. Alguien dice que poniendo una página web, la página web se posiciona solo, mentira. Tú puedes tener una página web bellísima, bellísima, pero si esa página web no tiene un medio de trabajo por dentro, que puede ser una community manager o un editor o un publicista o alguien que te trabaje cargando información, esa página nadie va a ingresar. Algunos piensan que la solución a la publicidad es poner una bonita página web, pero esa página web es el principio de toda una estrategia de medios que tienes que desarrollar. Hace la página web con buen diseño, sí, ahora tienes que hacer una página 2.0 que conecte con el consumidor, que le hable al consumidor, que le responda al consumidor. Tienes que crearle su red social para que directamente se comunique, pueda responder, pueda tener capacidad de poder publicar, de tener una identidad propia, ¿no? Pueda tener una identidad propia para poder hablar con el consumidor. Las ferias y misiones comerciales es una buena estrategia para entrar a canales internacionales, pero también es una estrategia en la cual yo me encuentro con un comprador internacional. No es que ahí voy a hacer las ventas, tengo que tener
toda una estrategia para cerrar la venta en función a la primera impresión que logre en la feria internacional. Para hacer una campaña tenemos ahí un proceso, ¿no? Hay unos objetivos de campaña que ya ustedes saben que básicamente es elevar la participación de mercado, es lo básico, o sea, todo el marketing, el propósito final que tiene no es generar un posicionamiento de marca, el marketing tiene como propósito vender más, así tenemos que entenderlo. Por eso es que cuando a algunos empresarios peruanos les converso de marketing, me dicen: Enrique, yo no hago marketing porque mi objetivo es vender. Yo les digo: si tú no haces marketing, no vas a vender. Y me dicen: pero yo tengo un vendedor y el vendedor vende. Sí, pero en el momento en el que las características del consumidor cambien y ya no quieran tu producto, venderás lo que tú, hasta el momento en el que el vendedor vende, lograrás. Pero si es que las características cambian, tu producto será desfasado. Para evitar eso, el marketing justamente está evaluando cuáles son los cambios de comportamientos de los consumidores, qué patrones nuevos están habiendo, para que ese cambio se adapte directamente al producto que yo quiero trabajar. Entonces, yo, antes que el producto sea desfasado, yo trabajo directamente con cambios de productos, con cambio en la promoción, con cambio en el precio, y mantengo mi producto siempre al día, siempre un producto atractivo para el consumidor. Entonces, ese es el objetivo fundamental de marketing, es vender, es aumentar tu participación de mercado, y para eso trabajo fuerte el componente de marca y trabajo fuerte el componente a largo plazo. Hay presupuestos que tenemos que considerar para el marketing. Por ejemplo, una empresa normalmente, o mejor dicho, lo mínimo que un empresario puede gastar en marketing debería ser el 5% de la venta. Entonces, imagínense, ¿cuánto es lo que ustedes están vendiendo al año? Si ustedes venden al año, o tienes una intención de vender al año $100,000 al año, esa es tu venta, el 5% sería ¿cuánto? $5,000 al año. Con $5,000 al año, ¿cuánto vas a poder hacer de marketing, ¿no? ¿Cuánto vas a poder invertir en tu página web, en sorteos, en publicidad, en mejora de marca, en mejora de envase, en mejora del producto, en el canal de comercialización, en la promoción, en la publicidad? ¿Cuánto vas a poder gastar teniendo un presupuesto limitado de $5,000? Por eso es que para las empresas pymes, invertir en marketing resulta todavía ser algo costoso, pero lastimosamente lo van a tener que hacer si quieres tú tener una estrategia futuro. Y en el marketing trabajamos esto, ¿no? Nosotros, cuando vemos un presupuesto de marketing, miren, o sea, esto es lo que cuesta el marketing. Cuando ya trabajas con una empresa más grande, esto es lo que vas a gastar. Si una empresa factura $100,000 y puede gastar $5,000 en marketing al año, fíjate, una empresa grande como Panasonic, que va a introducir o introdujo ese producto que es el Panasonic Viera, ¿cuánto es lo que pudo haber gastado, ¿no? Solamente $82,000 en básicamente 2 meses, en un producto. Imagínate cuál debe ser su presupuesto anual de gasto de marketing. Entonces, obviamente, nosotros, si queremos llegar a este nivel, tenemos que empezar de abajo, tenemos que empezar a conocer cuál es la estrategia de marketing. Recuerden que en el marketing hay lo que le llaman inversión y beneficio. Entonces, lo que yo invierto, tengo que tener resultado. Entonces, si yo invierto en esta revista publicidad, si yo invierto en este periódico publicidad, entonces yo debo recibir beneficios a publicidad. Alguien me preguntó: Enrique, ¿cómo te das cuenta que la publicidad ha funcionado? Hay una pregunta que le puedes hacer a tu comprador cuando viene, ¿no? ¿Qué pregunta le puedo hacer? ¿Dónde te enteraste? ¿Cómo llegaste acá? Y si me dice el consumidor, o la mayoría de consumidores me dice: ¿sabes qué? Por periódico, vi el periódico y me vine corriendo. Entonces, quiere decir que la publicidad ha sido exitosa. O sea, ha sido que yo he elegido una publicidad, he invertido $12,000 o $52,000, pero ha funcionado. El costo-beneficio de la publicidad ha funcionado, o sea, me ha dado más beneficio de lo que me ha costado. Entonces, y si en revistas, por ejemplo, yo he invertido en estas revistas, y cuando le pregunto al consumidor de dónde has enterado, y ninguno me responde revistas, entonces yo tendré que orientar esos $30,000 en la próxima campaña en algo que sea mucho más atractivo para el consumidor. Entonces, ese es el concepto de marketing. Hay que ver un tema de posicionamiento de marca, que es importante, pero hay que también evaluar el retorno de la inversión que me puede dar. ¿Ok? Trabajamos estrategias de comercialización, estrategias de productos. Acá hay muchas cosas que se pueden desarrollar en el mercado internacional. Como les digo, una vez que ustedes entren al tema de internacionalización, ustedes tienen que entrar en varios componentes. Algunas cosas son a veces de más corto plazo. Algunas cosas tienen que ver con aspectos que hago en el corto plazo, como desarrollar mi ventaja competitiva, seleccionar el mercado objetivo, desarrollar una marca, pero cuando yo ya voy creciendo, estos aspectos no los puedo perder de vista. Algunos lo ven un poco más lejos, ¿no, Enrique? Ya estamos hablando de temas que yo los veo lejanos, pero si no los ves desde ahora y no los proyectas desde ahora, ¿cuándo lo vas a ver? Muchas empresas peruanas se quedaron solamente en la parte intermedia de vender un producto intermediario y nunca han desarrollado marca propia.
Ustedes saben que hay muchos exportadores peruanos que hoy día, a pesar de que son empresas que tienen 10, 15, 20 años, no cuentan con una marca internacional. Por ejemplo, hay empresas peruanas, por citar algunas, que, por ejemplo, Creditex, ¿no? Creditex es una empresa exportadora peruana fuerte. Esta empresa vende camisas, exporta camisas. Aparte de las telas, exporta camisas. Y uno de los clientes más fuertes que tiene en el mundo esta empresa se llama Howes & Curtis, que es una empresa inglesa. Entonces, esta empresa que le compra las camisas, tiene esta marca directamente, Howes & Curtis, es una empresa que tiene, miren la cantidad de años que tiene en el mercado, ¿no? Bueno, Creditex también es una empresa muy antigua, pero esta empresa está desde 1913. Es una empresa espectacular, que tiene unas camisas bellas, y muchas, no sé si muchos, o parte de esas camisas que vende son camisas hechas en el Perú. Es el algodón peruano, es la tela peruana, es el diseño peruano. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué un empresario como ellos no desarrolla su propia marca teniendo tantos años en el mercado? Entonces, quizá ellos entendieron el mensaje, no porque le hemos dicho nosotros, sino porque quizá lo han entendido de esa manera, y desarrollaron una marca que se llama Mar Boller, que es una marca que recién están trabajando, pero yo creo que ese es el tema que nosotros tenemos que mirar, que tarde o temprano las empresas tienen que desarrollar su propia marca. Esta es la marca que tiene Creditex, y es una marca que todavía está trabajada para el mercado interno, y luego se va al mercado internacional. Entonces, ese es el concepto, porque si seguimos trabajando en el tema de Creditex como una fábrica de textiles y que trabaja un cliente grandote, que es, por ejemplo, estas marcas grandes como Zara, Tommy Hilfiger, etcétera, puede ser que haga dinero, pero ¿hasta cuánto tiempo? Al momento en el que otro país me supere con una mejor calidad, con un mejor insumo, una mejor fábrica, por ejemplo, los chinos, que cada vez hacen cosas maravillosas y existe, igual que existe algodón peruano, existe algodón chino también. Entonces, ¿de qué manera puedo garantizar a mi familia y a mi empresa sustentabilidad en los próximos 30 años? La única forma, como les repito, es crear una marca y que esa marca sea la que conduzca a la empresa en los próximos 50 años. Pero para trabajar la marca tengo que desarrollar todas esas herramientas de marketing, porque no esto lo voy a lograr de la noche a la mañana. Para una empresa grande como ellos quizás es más fácil porque tienen más presupuesto. Para una empresa más pequeña como nosotros tenemos que luchar mucho más con componentes que tienen que ver con la creatividad. Dicen que cuando te falta dinero, lo que tiene que sobrarles a los marqueteros de las empresas pymes es mucha creatividad. Y la creatividad tiene que tener esa capacidad de poder desarrollar un producto novedoso, un producto que tenga impacto, ¿no? Y a veces incluso esto se maneja hasta con videos virales, ¿no? Hay empresas, no voy a decir que esta empresa es chiquita, o sea, vamos a ver, por ejemplo, unas empresas que han trabajado mucho la creatividad, pero esta creatividad lo han trabajado directamente en una etapa inicial, por internet, ¿no? Hay algo que se llaman los videos virales, ¿no? Entonces, hay empresas que sí lo han hecho bien con poco presupuesto, pero tienes que tener un componente de creatividad fuerte, ¿no? Por ejemplo, esta publicidad. Let's observe the effect of Evian on your body. Come on, say the hip, hop, you hit it to the hip, hip. Yo, por ejemplo, acá puedo notar una estrategia de publicidad que puede haber ahí en esta campaña. Pero lo que quiero que noten ahí es la cantidad de vistas que pueden lograr directamente con este tipo de publicidad. O sea, esta empresa logró más de 15 millones de publicidad directamente ligado a este componente de promoción. Entonces, cuando trabajas este tema de la publicidad, por ejemplo, lo que tienes en cuenta acá es un componente de innovación en el tema de esto, que básicamente es un tema digital. O sea, acá trabajas con muchos componentes digitales,
pero ni siquiera esto es corto, porque acá directamente ellos han mejorado esas campañas en el transcurso de los tiempos. Esto es creatividad, a la gente le gustó. Esto no lo pusieron en el tema, no lo han puesto esto en temas, por ejemplo, no los han puesto en temas, por ejemplo, de televisión o radio. Esto lo han puesto en internet y la gente lo ha viralizado. Esto se llama marketing viral. Es una campaña en la cual uno le gusta algo y lo comparte. Entonces, ¿cuántas visitas han podido tener? Miren acá, pueden tener acá 81 millones de visitas que han podido tener con esta publicidad. Pero si creen que 81 millones de visitas, que nadie los ha ordenado que vayan, se siente, la gente les ha gustado, ¿han podido superar esta campaña recientemente? Claro que lo han hecho. Miren esta otra campaña que sale acá. Pasa en lo mismo. Entonces, entienden el concepto. Entonces, 122 millones de vistos. Esto no lo ponen en, como le digo, no gastan esos 80 mil dólares que han visto en televisión, en radio, pero a la gente le agrada. Entonces, esto es creatividad. Entonces, nosotros cuando trabajamos en pymes, en una pyme que va a salir al mercado internacional, tenemos que trabajar algún tipo de oferta que no nos cueste tanto como una publicidad para competir con una empresa grande, y tenemos que invertir en medios alternativos. Y esto tiene un nombre, ¿no? Se llama publicidad BTL, que es algo que le llaman below the line, que es una publicidad muy creativa, bastante componente de creatividad y poco presupuesto. Y hay muchas empresas que con esto han podido posicionar rápidamente las marcas que trabajan. Obviamente sí necesitas un equipo pensante, gente que sea muy rayada, muy distinta a nosotros, que piense de forma diferente, porque son los creativos que diseñan este tipo de publicidad. ¿Ok? Entonces ahí puedes tener algunas otras formas, por ejemplo, con los patrocinios. Hay algunas formas en las que, por ejemplo, las empresas empiezan a hacer marca a través de patrocinadores con algunas empresas muy grandes o empresas que tienen un impacto positivo en la población. Los medios de comunicación son locales, pero también son globales, ¿no? Hoy vemos en canal de cable mucha publicidad internacional que nos llega a nosotros, porque esas empresas manejan públicos objetivos globales. Procter & Gamble es una de estas empresas que tiene productos globales, o sea, no tiene productos regionales, sino ese producto Ayudín, ese producto Colgate, y los productos que tiene son productos que se venden acá y en la China. Entonces, básicamente trabajan una estrategia de medios globales, y en algún momento nosotros empezaremos a llegar a ese nivel. Una vez que has logrado un posicionamiento en el mercado peruano y quieres expandirte, tienes que entender cómo funciona el mercado internacional. Y en el mercado internacional nosotros trabajamos una estrategia paulatina, ¿no? Primero es tu marketing doméstico en el Perú. Luego es un marketing en los países donde vas a empezar a posicionarte. Empezamos a posicionarnos en Bolivia, tengo un plan de marketing de Bolivia. Me posiciono en México, un plan de marketing en México. Luego me posiciono en Centroamérica, me posiciono por ahí en Costa Rica, tengo un plan de marketing en Costa Rica. Son diferentes planes de marketing. Eso se llama marketing multidoméstico, atacar al mercado, dándole lo que cada mercado busca. Pero cuando ya voy creciendo en una tercera etapa, ya tengo que generar un marketing que es un marketing global, en lo que junto todas las estrategias de los países y solamente tengo un solo mensaje. Por eso es que cuando ustedes ven acá propagandas, no sé, pues, que de Kentucky Fried Chicken, de Pizza Hut, de marcas multinacionales que operan en el mercado peruano, es la misma campaña que se da en Estados Unidos, la que traen acá. Y nos gusta, ¿por qué? Porque somos un país global y porque tenemos esa capacidad de aceptar lo exterior. Pero en otros países ellos sí tienen que adaptarse al mercado interno porque así se lo exige.
Entonces, eso ya son estrategias de crecimiento en función de lo que ustedes van avanzando. Este es nuestro primer objetivo. Nosotros cuando diseñamos un primer objetivo, que es básicamente la consumidora que estamos apuntando, que puede ser una consumidora en este caso peruana, o una consumidora o consumidora internacional, yo tengo que analizar bien quién es el consumidor, cuáles son sus características demográficas, psicográficas, geográficas, o sea, conductuales. Tengo que sacar un perfil del consumidor y de esa manera determino mi público objetivo. Y una vez que determino eso, tengo que determinar esta persona en qué medios directamente se comunica, por qué medios esta persona compra productos o adquiere la publicidad. Una vez que lo sé, yo tengo que dirigirme a esos canales para venderle mi producto por ese canal. Y los mensajes promocionales van variando en función a la difusión, en función a los criterios que voy teniendo. Acá yo voy colocando estos aspectos, ¿no? La imagen del producto para incentivar el consumo, la marca del producto con unos colores específicos que incentivan el consumo, y el tema también de lo que es la oferta del producto, ¿no? Y acá hablamos que este componente tiene que ver más con la publicidad, porque más que nada habla de la marca, pero este componente tiene que ver más con la promoción, porque está diciéndome cómpralo ahora, ¿no? Cómpralo ahora, y directamente me está dando algún tipo de oferta para que yo lo haga ya. En el mensaje promocional nosotros trabajamos también el tema de qué es lo que yo tengo que ir trasladando al mercado internacional. Entonces, yo le tengo que decir al público por qué tiene que comprarme. Cuando habíamos hablado al principio de la presentación les dije algo. Si ustedes tienen algo que los diferencia, el marketero puede hacer maravillas. Porque eso que los diferencia, él lo puede resaltar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de empresas que lograron diferenciarse en el mercado, tienes, por ejemplo, las empresas que venden pizzas, ¿no? Las empresas de las famosas pizzerías, ¿no? Y una empresa como Domino's Pizza, que ya lastimosamente cerró, es una empresa que, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál era la característica principal de esta empresa en Lima? ¿Cuál era la característica principal en Lima? Básicamente, la característica principal no es que tenga el mejor producto, o que llegue más caliente, o que tenga más queso en los lados, o que sea casero. Porque la empresa que tiene un buen producto, que muchos consumidores tienen, es, por ejemplo, esta marca puede tener un buen producto, un buen sabor para nosotros, nos gusta mucho, y además las pizzas llegan calientes al consumidor porque han desarrollado unos envases especiales para ello. Entonces, esto puede ser una empresa que ha agarrado esa categoría, ¿no? Tiene unos envases especiales para que te llegue calentita y tiene un buen sabor. Si tú hablas de pizzas caseras, puedes tener, por ejemplo, a una empresa que vende pizzas caseritas, y esa empresa es esta, ¿no? Una pizza que agarró la categoría pizzas caseras, ¿no? Entonces, si es casero, entonces acá tengo la respuesta de pizzas caseras, ¿ok? Pero si yo trabajo con Domino's, ¿cuál es la característica de Domino's Pizza? En principio, la característica que ellos agarraron fue la velocidad de la entrega. Mejoraron el proceso de entrega y te pusieron una publicidad tan agresiva donde te decían que si en 30 minutos no te entregaban la pizza, te la regalaban. Eso es el mensaje, ¿ok? En ese mensaje nosotros creemos, pero no solamente creemos porque nos lo dicen, sino porque cumplen con esa promesa. En Domino's Pizza, digamos que lo hicieron tan bien que ni siquiera tenían que regalar las pizzas porque no llegaban a destiempo. O sea, lo hacían tan bien que prácticamente no regalaban las pizzas. O sea, tú marcabas el reloj y antes de 30 siempre llegaban. Es más, creo que han tenido que regalar pizzas y llegar tarde para que la gente hable en la campaña y pueda tener algún sentido lo que dicen, ¿no? Porque la gente ya se aburre ya de que a nadie le regale la pizza. Pero no lo hacían porque eran malos, sino lo hacían porque lastimosamente lo habían trabajado tan bien que lo cumplían. Cumplían su palabra y encima no regalaban ni una pizza. Y la campaña estaba montada ahí. Entonces, el mensaje promocional es esto. Darle al consumidor el brazo más fuerte que tú tienes. Si tu brazo fuerte está en la entrega, dile que la entrega es buena. Si tu brazo fuerte está en la pizza casera, dile que eres casero. Si tu brazo fuerte está en que tu envase mantiene caliente la pizza, dile que es esa la diferencia. Y ojo, en el aspecto que te diferencies, tiene que ser un aspecto que el público valore. No vayas a darle un aspecto que él no valore y por más que sea diferenciado, nadie lo va a consumir. Es como que yo les pregunte, ¿ustedes harían un restaurante que básicamente es una cevichería y que brinde el ceviche más picante del Perú? ¿Lo harían o no? Harían una cevichería y la diferenciación, y lo van a poner en su publicidad, nosotros vendemos el ceviche más picante del Perú. ¿Es diferenciación o no? O sea, ¿lo harían y ustedes podrían tener éxito en esa? Porque nadie lo está haciendo todavía, está virgen ese patrón, pero ¿lo harían o no? ¿Ah? No lo harían. Ahora,
Miren, lo haríamos siempre y cuando una gran parte de la población valoraría que sea picante, pero que sea picante es que realmente te pique, ¿ah? Es que tenga rocoto, limo, el ají charapita, que tenga wasabi, que le metas todo lo que tú conoces y que el producto sea así, el más picante. Señores, lo más probable es que ese ceviche sea incomible, pero vas a ser diferente, pero no vas a tener éxito en el mercado. Entonces, tienes que diferenciarte en algo que la gente valore. Como somos peruanos, sí podemos hacer diferenciación en el Perú. Es más fácil, porque sabemos qué es lo que un consumidor peruano gusta, ¿no? Por eso es que si ustedes van a hacer un restaurante, ¿cuál es el primer factor que en un restaurante deberíamos tener nosotros los peruanos? O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que garantizar en un restaurante? La comodidad, el aire acondicionado, el servicio rápido, los mozos con uniforme, el estacionamiento, la ubicación. Todos esos aspectos serían los principales que debería buscar en un restaurante, ¿o qué factor? Concentrémonos en algo que es el sabor. Nada más, ¿ah? Porque ese, somos peruanos, sabemos que nosotros cuando elegimos un restaurante no lo elegimos necesariamente porque es bonito, porque está bien decorado, sino por el sabor. Si no, vayan un fin de semana y fíjense restaurantes que están abarrotados de gente que puedo hacer 2 horas de cola. O sea, llego al restaurante, pongo estación del coche y me voy a atender y me dicen 2 horas y me doy la vuelta al parque, como el helado y voy a comer luego. ¿Por qué? Porque valoro lo que ellos me dan. O a veces vamos a los huariques, ¿no? Gastón ha abierto ese mercado muy fuerte y vamos a un huarique que no tiene ni siquiera sitios cómodos, que esté en la calle, que es un agachadito, pero que es la tía que tiene el mejor sabor en anticuchos, el mejor sabor en todo lo que son las tripitas, y que eso es lo que nos gusta. No nos importa si está lejos, si tiene infraestructura, sencillamente es el sabor, somos peruanos. Entonces, si nosotros queremos hacer un producto para mercado internacional, dicen que tienes que pensar como un consumidor de ese mercado. Y mientras no lo hagas así, vas a estar engañado, porque vas a pensar que lo que tú le estás dando diferencia es algo que ellos valoran y lo más probable es que no tengas éxito. Entonces, el mensaje promocional rescata lo mejor que tienes en tu empresa. Y si le gusta a la gente, créeme que ya tienes algo asegurado que apuntará a tu éxito. ¿Ok? Estas son las empresas de publicidad que hay, son las más conocidas. Mi recomendación sana es que mientras que ustedes empiecen a ganar un poquito más de dinero y empieces a tener mayor orientación de tu producto al mercado, invierte. Estas empresas no son baratas. Una campaña te pueden cobrar, no sé, pues 50 mil, 100 mil dólares, o sea, cuestan dinero, pero obviamente cuando ya estás a un nivel de ser una empresa pequeña, pasa a mediana, en la etapa mediana yo podría invertir. ¿Por qué? Porque lo más importante que tienes es la marca, entonces tienes que gastar invirtiendo en la marca, porque eso es lo que te va a diferenciar del resto de tus competidores y es lo único que te asegura la sobrevivencia futura. Las empresas que tienen mayor posicionamiento son las que gastan mayor cantidad de dinero en marketing, es la regla. Nunca dejas de gastar en marketing, siempre tienes que al usuario sorprenderlo con algo nuevo y novedoso. ¿Ok? Entonces, trabajamos acá empresas que tienen el tema de todo lo que es el tema de publicidad. Habíamos hablado del tema de BTL, y BTL tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? BTL, para que lo vean más o menos, BTL es creatividad. O sea, por ejemplo, esto de Bian es BTL. ¿Por qué? Porque acá no hay modelos. Acá ninguno de estos señores son modelos de televisión que le han pagado millonadas, no lo han subido a medios abiertos. Esto es creatividad y un poco de cómputo. Acá entra un poquito de tecnología y creatividad y tienes un éxito. ¿Cuánto les habrá costado ese video? No sé, pues 50 mil dólares, 30 mil dólares, pero lo haces básicamente con un concepto de innovación fuerte. Y de lo que tienes anteriormente, una publicidad exitosa, lo mejoras. Y de eso se trata el marketing, cada vez romper los esquemas y trabajarlo. Porque si no, vamos a caer con este concepto, ¿no? O sea, nosotros hemos visto que, por ejemplo, el monstruo de Idad, ¿recuerdan esa campaña buena que se dio? Fue una buena campaña, ¿no? Nos agradó todo, ¿no? El monstruo ya era un tema bonito, ¿no? O sea, hicieron mucha publicidad y creo que Idad ganó mucho posicionamiento con eso. Pero llegó un momento en donde a todos nos aburrió, ¿no? Ya, pues ya el monstruo ya había pasado de moda, créate algo nuevo. Hasta ahorita no han logrado mejorar esta publicidad que fue exitosa. Entonces tuvieron una etapa de boom y cayeron, y ahora de nuevo tienen que buscar algo nuevo que les garantice, ¿no? Por ejemplo, el CUI del BCP también es una muy buena campaña de publicidad, nos gustó a todos,
pero ya pues el cuy dejó de gustarnos. Entonces, ¿qué hicieron? Le crearon el hijo, pues le pusieron el hijo al cuy mágico, ya, toma un hijo para que ya le cambie la cara, ¿no? Ya, pero ya el hijo y el cuy ya nos gusta, pues créate algo nuevo, ¿no? Entonces, ahora están buscando nuevos conceptos, y ese es el marketing, es creatividad, es que siempre busque sorprendernos con algo distinto, creativo, que a nosotros nos agrade. Y si encima el producto que tienen es bueno, el éxito está asegurado. ¿Okay? Y eso nos da ese precio percibido de mercado que nosotros tenemos que buscar. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar con el concepto BTL. Entonces, ¿BTL qué cosa es? BTL es cosas que no son tradicionales en la publicidad, ¿no? O sea, si ustedes ponen publicidad BTL, vas a tener ahí muchas cosas, digamos, que te pueden llamar la atención, ¿no? O sea, acá hay varios conceptos así novedosos que de pronto pueden traerte un poquito de gracia incluso, ¿no? Pero la idea es que la gente lo vea. La idea es que cuando tú gastes algo en publicidad, la gente vea lo que estás haciendo. Porque si no, hay mucha gente que invierte en banner, en afiches, en publicidad, pero nadie lo ve. ¿Cuántos de ustedes no votan la publicidad que reciben en sus casas? ¿Me entiendes? ¿Cuántos de ustedes no votan la publicidad que les llega, los afiches, los encartes? Van a los supermercados y reciben publicidad y lo echan. La gente les habla de un producto, en televisión les habla de un producto y no los vemos. ¿Qué es lo que nos gusta ver? Lo que tiene tres componentes, lo que te gusta ver. O algo que te da risa, algo que te da pena o algo que genera controversia. Esos son los criterios. Si tiene esos componentes, créeme que la gente lo va a ver. Pero si no tiene esos componentes, lo más probable es que esos mensajes caigan y gastes tu dinero en algo que no es rentable. Entonces, tienes que tener eficiencia en la publicidad. Y para hacer eso, tienes que invertir un poco de dinero en lo que es publicidad creativa. Y ese es el marketing BTL. ¿Ok? Publicidad creativa. Está, podríamos ver más, pero todo tiene el mismo componente, la creatividad en la presentación, con bolsas, pero que no pasan desapercibidos en los consumidores. ¿Está bien? Podemos invertir la plata en cualquier cosa, pero si gastamos la plata en algo que realmente la gente va a valorar, va a ser la mejor inversión que podemos tener. ¿Ok? Ya tienen el concepto ya. Que sea divertido, que dé pena o genere controversia. Son los aspectos que en televisión la gente ve. Otros elementos de la publicidad, ya tienen ustedes ya, por ejemplo, el tema de patrocinio, relaciones externas, relaciones públicas internas, todo eso también es algo importante, ¿no? Por eso es que empresas, por ejemplo, como Renzo Costa, yo creo que hoy más que nunca deberían invertir fuerte en responsabilidad social, ¿no? O sea, cuando yo veo a Renzo Costa, yo debería ver un Renzo Costa responsable, un Renzo Costa que sea una persona comprometida con la niñez ayacuchana, donde directamente esta empresa proviene, ¿no? Eso es publicidad con responsabilidad social corporativa. Eso ayudaría mucho a la marca. Pero si no lo hace así y vemos un Renzo Costa irresponsable, eso también va a hacer que la marca decaiga. Entonces, eso tiene que ver también con responsabilidad social corporativa y tiene que ver con los patrones de relaciones públicas, ¿no? Que es lo que transmitimos. Hoy día la gente no solamente compra un producto porque me gusta, sino compra un producto porque nos hace bien al medio ambiente, es un producto que es un producto bueno para la salud y es un producto que está hecho por empresa, que directamente el empresario es responsable con su gente, con su entorno, etcétera. Nosotros no solamente compramos el producto porque nos gusta. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que dar en cuenta en la publicidad que hoy día hacemos. Entonces, cuando hacemos una estrategia de marketing internacional, miren todo lo que estamos barriendo hasta ahora, ¿no? Nosotros cuando salimos al mercado internacional, decidimos salir y hemos dicho, como una especie de resumen, todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Primero, tienes que tener las competencias claves. ¿Qué cosas son las competencias claves? Lo que te diferencia. Los $40,000 no lo olviden. Si no tienen plata, no se metan. Si no tienen plata, no se metan. De verdad les digo. Se van a quedar, es como que te vayas a la guerra, a un camino largo, y en la mochilita le metas poco alimento, poca agua. ¿Qué va a pasar? En el camino te vas a morir de inanición.
La selección de los países también es importante. No cometan errores como algunos empresarios que vienen a mí y me dicen: Enrique, tengo mi hija en Estados Unidos, en Nueva York, llevó unos chullos peruanos y le encantó a la gente de su universidad. Entonces llevé unos 40 chullos y todos se vendieron. Voy a exportar 1000 chullos, me dice. Y yo le digo: ¿y su hija qué se dedica? Ahí estudia leyes. ¿Y alguna vez ha vendido chullos? No. Entonces, ¿cómo se te ocurre que vas a exportar 1000 chullos? Lo más probable es que tu hija venda de los 1050 chullos más y ya no venda más. Y ahí se acabe todo. Y ahí muchas empresas acaban, ¿no? Por un tema de partir, de que partes con un concepto que es empírico, ¿no? Yo digo, no, debe venderse porque así es. Y hay algo que se llama en comercio internacional lo que es el self-reference criterium, que es un error. Y ese error consiste en que asumamos que las cosas que a mí me gustan, les gusta al exterior. Suele pasar, ¿no? Se dice, si a mí me gusta, yo lo hago y al resto le tiene que gustar. O sea, cómanse lo que yo les doy, ¿no? O sea, no me importa si les quiero o no. Si a mí me gusta, tiene que gustar. Eso es un error y es mucho más fuerte cuando es el mercado internacional, porque ahí no tenemos capacidad de proyectarnos a cuáles son los gustos de un europeo, de un asiático. Entonces, por esa razón, hagamos bien la selección de países. Y en la selección de países ya les he dicho que los estudios de mercado tienen 3 etapas: fuentes secundarias, todo lo que en internet encuentras, fuentes primarias, que son tus encuestas, entrevistas, focus group, pero una tercera etapa importante es la visita. Antes de echar a andar un proyecto, tienen que ir a ese mercado, visitarlo. ¿Qué temor tienen? Se van a gastar $2,000, $3,000, $4,000 en el viaje, la prospección y la evaluación del mercado, en conversar con los canales de comercialización, las agencias de aduana, de carga, con los competidores, ir viendo qué cosa tienen, evaluar que el estudio realmente grafique lo que ustedes tienen en sus expectativas. Pero esos $3,000 van a evitar que tú luego llegues a Perú y te gastes $50,000 comprando maquinaria, equipos, haciendo una producción que nadie al final va a querer comprar. Entonces es una buena inversión, validar tu mercado y recién hacer la inversión. Seleccionar los mercados objetivos, no solamente seleccionar los países. Si selecciono Estados Unidos como país, es como que seleccionaras Europa. Tienes que seleccionar dentro de Estados Unidos cuáles son las ciudades y los estados. Y cuando selecciones los estados, hasta el estado te puede quedar grande. Tienes que seleccionar nichos dentro del estado. Y ahí es donde tú vas a atacar. Y en ese estado, en ese nicho es donde atacas. ¿Por qué? Porque no tengo tanta capacidad de producción. Tengo que entrar con algo específico a un mercado adecuado. Por eso que cuando a mí vienen y me dicen: Enrique, ¿cuál es tu demanda? Y me ponen la población general del país, que son 800,000 habitantes, y de ahí van a sacar 40,000. Yo digo: ¿qué estás haciendo? Le digo, tú no tienes capacidad de vender más de 4,000 productos. ¿Qué me vienes a dar una segmentación de 80,000 compradores? Ni siquiera has analizado los competidores, ni siquiera has hecho un estudio consciente acá. Tienes que reducir tu margen y tu ámbito de aplicación a algo más concreto que tú puedas manejar. Y en esta etapa de acá entra todo lo que es el marketing mix, ¿no? Porque acá en el marketing tú tienes, una vez que decir los mercados dónde entrar, tienes que ver las formas de ingreso y tienes que ver las estrategias de marketing, que es precio, plaza, producto y promoción. Y ya les he dicho ya, cuando ustedes son empresarios y hacen el marketing mix, ni se les ocurra a ustedes hacer el marketing mix. ¿Cómo definen el precio de sus productos? ¿Cómo definen ustedes el precio de sus productos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo definen cuánto es el precio que le van a colocar a sus productos? ¿Cómo lo hacen? Díganme, por favor. ¿Cómo lo hacen? ¿Alguien me puede responder? ¿Cómo hacen? ¿Son empresarios o van a ser empresarios? ¿Cómo hacen para definir el precio del producto? ¿Cómo lo hace? Señor, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Correcto. Correcto. Eso se llama, la metodología se llama costo más margen, ¿no? O sea, está usando una metodología que le llaman costing. Otra forma de generar el precio de venta, ¿cuál es? Precio de venta, ¿no? O sea, es entrar a internet y decir, a ver, en internet entro acá y digo, a ver, quiero ver cuánto, por ejemplo, no sé, pues, ¿qué quieren ver? Maca, ¿qué quieren ver? ¿Cuánto cuesta qué producto?
Ya, vamos a ver Maca. ¿En qué país? Estados Unidos. Ya, vamos a poner acá el google.com, que es el Google americano. El google.com.p es el Google peruano. Este es el Google peruano. Me voy al Google americano. Ya estoy en el americano. Y acá le pongo Maca, que creo que no tiene todavía traducción. Y me voy a shopping. Ahora no estoy en el shopping italiano, estoy en el shopping americano, que es donde se exhiben los productos americanos. Entonces yo tengo acá la forma de presentación de los productos, que son cápsulas, que pueden ser harinas, que pueden ser liofilizados, que pueden ser gelatinizados. Y acá tengo los precios. Entonces yo digo, oye, mi producto es igualito a este, ¿ah? ¿Eh? Es igualito pero diferente, me dicen. Entonces es idéntico ya. ¿Cuánto es lo que se vende allá en Estados Unidos? Obviamente estos son, creo que son 5 bolsitas a $32.99, ¿no? Esto estás hablando un paquetito, ¿no? Pero por ahí encuentro un producto, a ver, ¿dónde está la Maca? Maca, otra presentación así, acá tengo, ya acá está, una bolsa de 4 onzas acá, eso es lo que cuesta, 9.99, 4 onzas de una bolsa de 4 onzas, ya está. Yo hago lo mismo. Y digo, una forma de definir mi precio es precio de competidor. Como ellos lo venden a ese precio de 9.99, yo lo vendo a 9.99. Es más, yo soy vivo y lo voy a vender en 8 para quebrar mercado, ¿no? Para tumbármelo. A 8 lo voy a vender. Pero cuando llegas al mercado americano con tu precio de $8, el americano ve tu producto y te dice, yo te voy a pagar apenas $4. Y tú le dices, pero ¿por qué si le pagas 8 a esta empresa? Y te va a responder algo muy práctico. Porque la percepción que yo tengo de tu producto es diferente a la percepción que tengo de este producto. Entonces, cuando definimos los precios internacionales, muchos empresarios hacen costo más margen, precio. Precio del competidor, defino precio. O precio promedio, de precio de muchos competidores, yo me voy al promedio, ni al más bajo ni al más alto. Pero los tres métodos son métodos erróneos si es que no consideras un concepto que se llama el precio percibido. ¿Y qué cosa es el precio percibido? Es el precio que realmente un consumidor pagaría por tu producto. Y recuerden que el precio percibido no solamente está en función a que se parezca al producto, sino también tiene que ver con un criterio importante que estamos hablando ahora, que es la marca. En este caso, esta marca es de una marca Navitas. Un empresario que vende zapatillas, un día me dijo, Enrique, fui a Estados Unidos, me fui a Walmart, compré una zapatilla, la traje a Perú, mis técnicos la analizaron, la rompimos, la mejoramos. Esa zapatilla costaba $60 en Walmart. Yo he ido a Walmart nuevamente y en Walmart le he dado de nuevo esa zapatilla tal cual ellos lo tienen, pero cuando les he ofertado la zapatilla que era $60, mi costo de producción de la zapatilla era de $20, Enrique. Y yo les dije, no me des 60, dame 40. ¿Y sabes cuánto querían pagarme? $20. Con lo cual a él ni siquiera le cubría el costo de producción ni llevar el producto a Estados Unidos. Yo le digo, pero ¿por qué razón? ¿No? O sea, ¿por qué razón? ¿Qué cosas raras tenía tu producto? Me decía, lo único que tenía era un nombre raro, me decía. Y en la marca decía Skechers, una S rara de Skechers. Era lo único diferente con la zapatilla que yo tenía. No sé si entienden el concepto. Acá lo que estamos hablando es que la valoración del producto va en función de la marca. Entonces, la gente a veces no paga por el producto, sino está pagando por la marca. Y como ustedes son marca nueva y no tienen experiencia con ustedes, no saben si son buenos o malos. Entonces, lo que va a hacer un comprador conservador es pagarte el valor de la materia prima. Y como mi competencia en Walmart dicen, si yo ingreso un producto igualito como el que yo tengo, que es Skechers, pero Skechers me da la garantía que es Skechers, ese producto no se va a malograr, pero viene un peruano a decirme que es igual que Skechers, me da la muestra y efectivamente en la prueba de producto todo aparentemente es un producto bueno, pero el concepto es que yo no tengo la garantía porque es una marca nueva, entonces yo le voy a pagar como le pago al chino. El chino le pago $20 por el producto, así que yo te pago peruano $20. Obviamente, si el peruano es astuto y sabe eso, el peruano sabe que lo puede vender a $20 y eso se llama precio de introducción y que en un año el empresario va a poder decir, Walmart, ¿ya lo probaste? ¿Ya viste que soy bueno? ¿Ya lo usaron? Sí, peruano, tenías razón, tú eres más similar a Skechers que a los chinos. En todo caso, ahora te voy a pagar los $40. Pero ha habido una etapa de un año donde tú tienes que aguantar ese año de precio de introducción y trabajar ahí fuerte, fuerte el tema de introducción de producto a ese mercado tan difícil. Pero muchos empresarios peruanos no hacen ese análisis. Se meten, invierten todo su dinero y todo su capital con la finalidad de ganar $40 y si no le van a ganar $40 no tienen la plata para hacer algo diferente y por tanto quiebran en la etapa de introducción de productos no más que eso.
Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Por eso, cuando hablamos del marketing mix, yo les digo, ustedes como empresarios, no se les ocurra a ustedes definir el precio, eso lo hace el consumidor. No se les ocurra ustedes poner la promoción, porque eso te lo dice el consumidor. No se les ocurra ustedes colocar en una plaza inadecuada el producto, eso te lo dice el consumidor. Y también las características del producto te lo define el consumidor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que escuchar a tus consumidores, hacer un buen estudio de mercado, levantar unas 400 encuestas y ahí configuras tu marketing mix en función a lo que el mercado directamente quiere. ¿Okay? Entonces, ahí trabajamos todo el tema de la publicidad, los sellos de garantía. Si tú te vas ahorita a, por ejemplo, un mercado como es, no sé, pues Vietnam, y tú vas a ir a un lugar donde venden carnes, ¿qué carne vas a comprar en Vietnam? Te vas ahí a Tailandia y quieres carne en Tailandia, ¿qué carne vas a comprar? Complicadísimo, no es como que un tailandés venga al Perú y vaya a una bodega y diga, ¿y ahora qué carne compro? ¿No? Porque ellos no conocen Redondo, no conocen San Fernando, no tienen idea de si son marcas buenas o malas, para ellos es cualquier marca. Por esa razón, las certificaciones de los productos son importantes. Hay certificaciones que traspasan las fronteras peruanas. Entonces, yo no sabré qué marca es, pero si tiene la marca Halal, yo sé que esa marca es una certificación. Que si bien es cierto una certificación para el mercado árabe o musulmán, no hay problema, esa certificación me da cierta garantía de algunos aspectos. La halal, ¿qué significa? Que el producto no tiene carne de cerdo, que no tiene alcohol, que el animal, cuando lo han matado, le han pedido permiso, le han pedido perdón, lo han orientado a la Meca y ahí lo han sacrificado. Pero al margen de la religión, que comparta o no, para mí ese producto es más sano que un producto que no tiene certificación. Puede ser kosher. Kosher es una certificación también para el tema del mercado judío. Ya, también tiene su dogma, todo, pero ya es una certificación, ya cuidan su producto. Si es ISO 9000, si es HACCP, si tiene producto orgánico, si tiene producto que sea comercio justo, que todas las certificaciones internacionales son como galones que me quitan la incertidumbre de qué cosa estoy comprando. Entonces, cuando tu producto no tenga una marca reconocida en el mercado internacional, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Cuando tu producto tenga una marca que sea desconocida en el mercado internacional, ¿qué tienes que hacer? Métele certificaciones. Métele certificaciones. ISO 9000, BPM, HACCP, métele comercio justo, producto orgánico, kosher, halal, BRC, SCAL, métele todos los certificados que puedan. Obviamente los certificados son costosos. Todo el mundo le metería ahí un montón de certificados a los productos, pero los precios no te permiten meterle todo. Métele los certificados que en ese país la gente valore. Hay siempre una escala de valoración por producto y certificado. Entonces, métele a ese país certificado que valore. Tengan cuidado con las marcas. Cuando tú pongas el nombre de tu producto, a veces la marca o el nombre del producto en otros países tiene otra connotación y tú no te das cuenta. Por esa razón, este Mazda no va a poder venderse pues, en el mercado peruano jamás. ¿Okay? Las chicas no van a subirse ese Mazda nunca, se van a subir ese Mazda, ¿no? ¿Okay? Y también en el tema de los logos, a veces uno dibuja pues, ¿no? unos logos que se te ocurren en tu cabeza, pero tengan cuidado. Por ejemplo, a Nike le significó la volada y la quemada de tiendas en el Oriente por hacer esto, sin querer queriendo, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado. Entonces, acá hay distintas formas de hacer el tema de posicionamiento y marca. Hay que tener cuidado con todas las formas que hay, publicidad, promoción, relaciones, venta personal, marketing directo, ferias, etcétera, que son posibilidades que tenemos para comunicación y otras posibilidades. Pero todo tiene como sentido comunicar la marca, golpear al consumidor. Hay un caso raro en el mercado peruano y en el mercado mundial, ¿no? Esta tienda es un caso que va contra todo lo que les he dicho y se llama Zara. Yo les he dicho, gasten en publicidad para que la marca sea conocida, etcétera. Zara, mira cuánto gasta en publicidad. Les dije que el promedio de... ¿Cuánto es lo que en promedio deberían invertir en marketing? Ustedes les dije, ¿cuánto? 5%. Mira cuánto invierte la competencia, 3.5. Pero es 3.5 de una empresa como, no sé, pues Mango, una empresa grandota, ¿no? Como Tommy, o sea, son empresas enormes que son millones y millones. 3.5 es un montón de plata. Para una pyme, 5% representa $5,000 al año. O sea, son $600 al mes, que eso no te alcanza ni para pagar el brochure de la empresa, ¿no? Ni para las tarjetas de presentación y un poco de publicidad y se acabó el dinero. Por eso es que tienen que crecer en ventas rápidamente. Pero este es el caso atípico. La pregunta es, ¿cómo una empresa como Zara puede vender sin gastar en marketing, en publicidad? Ellos usan un criterio que también ustedes pueden usar, que se llama, en el marketing hay dos componentes que les había hablado. Uno es la parte comunicacional
y la otra es la parte producto. Ellos trabajan fuerte con la parte producto. ¿Qué quiere decirles? Tú te vas a Zara, mira, un ejemplito, te vas a Zara en España, en Lima creo que también, pero en Europa es más fuerte la rotación. Te vas a Zara España, en Barcelona, y vas a ver un producto que tú vas a ver varias etiquetas. Una casaquita de 20 euros, una casaca bonita, que aparentemente bien. Esa casaca vas viendo las etiquetas y ¿qué ves arriba? Ves, dice Vietnam, China, Milán, Madrid y Barcelona. Y en cada etiqueta hay un bajón en el precio. El precio de lista de la chaqueta, de esta chompa puede estar en 100 euros o en 200 euros y vas viendo que en cada país que va pasando van bajando el precio hasta que llegan a liquidarlo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que usa Zara? Zara no tiene stocks. Uno de los puntos es que no tiene stock. Ellos prefieren el producto liquidarlo a un bajo precio. ¿Por qué razón? Porque lo que buscan es que el consumidor se incentive a la compra inmediata. Cuando tú vas a Zara y ves un producto que te gusta, no regreses mañana, porque mañana no lo vas a encontrar. Lo más probable es que mañana ya ese producto le hayan dado vuelta, o alguien lo haya comprado, ya no esté. Porque son productos de alta rotación. Ese es su mensaje. Cuando yo voy a una tienda por departamento en el Perú, y yo quiero un polito, una camisa, yo ya sé lo que quiero, pero entro y veo 500 camisas ahí tiradas en un galpón. Entonces yo digo, si de esta tengo, mañana voy a tener una camisa igual que la de ustedes, ¿no? O sea, es más, acá hay su compañero tiene una camisa igual que la mía. Hasta el terno es igual, creo. Ya parecemos banda, ¿no?, de música. Entonces, ¿por qué razón? Porque hemos elegido quizá el mismo producto que hemos visto. Entonces, yo no quiero eso, pues quiero ser exclusivo. Entonces, por esa razón, cuando yo voy a esas tiendas, yo puedo decir, mañana regreso y mañana puedo comprarlo. Entonces, no tengo un incentivo a comprarlo en el corto plazo. Pero en Zara, si tú ves un producto y te gusta, llévatelo, porque mañana no lo vas a encontrar. Y trabajan mucho el precio. Entonces, el promedio de compra de Zara es mayor que el de sus competidores. O sea, la gente que va a Zara se lleva algo más que en las otras tiendas de la competencia que hacen lo mismo, sin gastar en publicidad. Su secreto está en varios componentes, a que el producto tiene rotación y todo lo que tú ves es como que tienes que llevártelo ahora porque si no ya no va a estar mañana. El otro componente es la parte de marketing y la parte de servicio de atención al cliente. Zara tiene un servicio de atención al cliente espectacular. Tú te vas a una tienda de departamento o a una boutique en el Perú y la gente te aborda, te dice, señor, ¿qué es lo que quiere? Yo digo, no quiero nada, solo quiero ver. ¿Pero en qué lo ayudo? No me ayudes. Porque nos saturan, ¿no? En Zara nunca te va a pasar eso. En Zara, tú vas a ver mucha gente, son bastantes personas, pero en vez de que estén vendiéndole al consumidor, ¿qué están haciendo? Están haciendo acomodamiento de productos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos te ordenan la vida, porque cuando yo voy a una tienda de estas grandotas, tengo 500 polos, 200 pantalones, 300 chores, yo digo, uy, ahora tengo que ver cómo compro, no en tanta variedad. En Zara no, en Zara te dan un producto armado. O sea, tú vas y vas viendo chompa, polo, jean, zapato, y ya está arma y te gusta, entonces te llevas todo el pack, ¿no? Es una forma más rápida. Y solamente te ponen un producto, como para que tú creas que es el último. Pero ni bien sales con tu producto en la mano y me llevé el último, viene el acomodador y trae otro igualito y lo monta ahí. Es el negocio. Entonces trabaja mucho la expectativa de la gente, trabaja mucho la parte de neuromarketing, si podemos hablar en esa situación. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver acá. Ellos trabajan algo directamente relacionado al usuario. Y un aspecto adicional, o sea, una yapita a esa estrategia también es el tema de que Zara vende en lo que le llaman las calles número uno del mundo. ¿Qué quiero decirles? Que cuando ustedes bajen del avión en cualquier país importante en Europa, o sea, en una ciudad importante en Europa, baja Milán, baja Barcelona, baja Madrid, baja Londres, baja cualquier lugar y te vas a ir a la plaza, dale la vuelta a la plaza y vas a ver un Zara. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que no gastan en publicidad, en radio, en televisión, en periódico, pero una de las formas de hacer publicidad es que la publicidad es la misma tienda. La tienda bien ubicada es publicidad, porque cuánto... Es como un panel, ¿me entiendes? Es como un panel andante. Tanto es así que en algunos áreas que eventualmente he visitado, he visto que, por ejemplo, esto, ¿no? Yo digo, oye, está bonito, voy a comprar, y cuando busco la puerta no hay puerta, sencillamente es un empotrado en la pared nada más. Y que es una forma de hacer publicidad que tienen ellos. Y en el Perú ya lo están haciendo, porque en el Perú, por ejemplo, hay acá algunos negocios. Este es el Vemos de la Fontana, para que más o menos vean. Esta es publicidad tipo calle número uno, ¿no? Ustedes saben dónde queda este, ¿no? Este Vemos queda en el cruce, ¿no? Este es el Corregidor con la Fontana, junto por la Universidad de Ignacio Loyola. Pero ¿qué cosa es? Es un local, o sea, venden hamburguesas.
Pero si tú vas viendo la gente que entra, no llena ni el 30% de la capacidad local. Entonces uno dice, ¿por qué han hecho algo tan grande? Porque en realidad esto, más que local de venta, es como un tremendo banner publicitario. Porque ¿cuántos impactos tiene? En vez de pagar una publicidad, un banner así que la municipalidad te cobra una... acá, en vez de pagar esto afuera por años, lo que tengo es mi propio local, que es la propia publicidad. ¿Te das cuenta? Y eso va a estar forever. Entonces, son estrategias que usan empresas más creativas para ahorrarse un poco de publicidad tradicional por publicidad que ya es otro tipo de promoción. Gastan el 0.3. ¿Ese 0.3 qué hace? Que tengan un margen de contribución de 3 puntos porcentuales mayor a sus competidores por ser más eficiente en la venta del producto, el acomodamiento, en el tema de las calles número uno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando asistan a ferias internacionales, yo les doy un truco, si quieren verlo como un truco. ¿Alguna vez ustedes van a ir a ferias? ¿Cierto, no? ¿Alguna vez ustedes van a ir a ferias? Pero cuando vayas a una feria internacional, ¿qué es lo que haces en la feria internacional? ¿Qué propósito tienen en la feria internacional? ¿Pueden decírmelo? ¿Qué propósito tienen en la feria internacional? ¿Ah? ¿Qué propósito tienen? Prospectar, conocer clientes. Algunos me van a decir vender. Yo les pregunto, ¿y cómo van a hacer? O sea, a ver, yo les digo una feria típica. Por ejemplo, no sé, pues hay ferias desde las más grandes. Si ustedes quieren ver ferias, tienen que entender que hay, creo que cada día del año hay una feria. Hay un portal que se llama nferias.com. En nferias.com puedes ver todas las ferias, ¿no?, que hay a nivel del mundo, ¿no? Ahí están todas las ferias del mundo, ¿no? Miren cuántas ferias hay acá. 24.342 ferias al año. O puedes ir a portalferias.com. En portalferias.com también puedes encontrar todas las ferias. ¿Por qué? Porque ustedes, si son grandes, vayan a las ferias grandes. Pero ¿para qué vas a ir a una feria grande si no tienes la capacidad de abastecer? No te van a decir, oye, excelente, peruanito, 20 contenedores. Tú dices, tengo uno. Es acá. Vaya a tu feria chiquita, ¿no? No vayas a ferias grandes. No gastes tu plata. Tienes que seleccionar la feria a tu medida. Entonces, en estas ferias de acá, en Nferias, en lo que fuera, ustedes el proceso típico de una feria, ¿cuál es? Los invitan a la... O sea, ustedes se inscriben en la feria, puede ser por Perú, o puede ser por la Cámara de Comercio de Lima, o puede ser porque paguen el stand en la feria. Te inscribes, ¿y qué va a pasar? Si es una feria que tiene rueda de negocios y tienes posibilidad de interactuar con compradores potenciales, la feria, o sea, el organizador te hace las agendas, ¿no? Y te va a decir, bueno, los 3 días son de exhibición, 2 días de agenda. Esos 2 días de agenda te voy a poner compradores potenciales. Y te hace una agenda 2 días con, no sé, pues 20 compradores potenciales. ¿Qué hacen ustedes ahí? Llega el día de la feria, tú preparas tu muestrita, llegas a ese evento de la feria y ese día de la feria conoces a tus compradores. Hola, ¿qué tal? Le das la mano, le muestras tu producto, te mira la cara, le miras la cara y quedan en algo, ¿no? Dice, oye, va acá, mira tu precio, le puede gustar, no gustar, ahí se dan cuenta que es muy grande, muy chiquito, está al tamaño. Se dan la mano y dices, bueno, nos vemos en otra oportunidad porque ya nos gastamos media hora, que es el tiempo que tenía para la cita, y tengo 20 más con quien reunirme. Y ahí queda. En ese momento tienes que enviar la muestra, hacer todo tu proceso comercial. ¿No les parece que es una pérdida de tiempo hacer eso? O sea, ir para eso, para darte la mano con un comprador, es una tremenda pérdida de tiempo. A mí, ¿sabes para qué me gustaría ir a esas ferias? Para cerrar un contrato. Pero ¿cómo cierro un contrato? Vamos, a ver si me creen, porque esto es una metodología que se hace. Voy a una feria, tengo yo compradores potenciales, que yo sé que me los van a dar, la relación de las agendas me lo dan 2 semanas antes por lo menos, si no yo reclamo que me la den antes. 2 semanas antes o 3 semanas antes o 1 mes antes, preferiblemente que me den mi agenda de con quién voy a reunirme en la feria. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me voy a la feria 1 semana antes y 1 semana después de la feria. Ya van a saber por qué. No voy a ir los 4 días que me hice la feria. Yo le voy a decir al organizador, yo voy a irme 4 días antes, voy a hospedarme cerca y voy a quedarme 4 días después. ¿Por qué? Porque ni bien me den la relación de los 20 clientes con los que me voy a reunir, yo los voy a llamar a cada uno de ellos, porque tengo su teléfono, correo, todo. Los voy a llamar y le dice, hola, ¿qué tal? Me va a decir, ¿y quién eres tú? Soy el peruano con el que te vas a juntar en la Feria Internacional de Perú, allá en Beijing, en donde sea. Y me va a decir, ¿y qué quieres? Yo le digo, quiero negociar contigo, porque si no vamos a sentar, quiero conocerte previamente. Y me dice, bueno, ¿qué es lo que tienes? Bueno, yo tengo este producto. ¿Qué es lo que tú necesitas? Tanto. Entonces empiezo a fijar precio,
volumen, condición de pago, hablo todo, o sea, negocio con él, a ver cuánto tienes, cuánto pagas, cuál es tu precio, cuáles son los productos, cuáles son las características. Entonces yo ahí defino y digo, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no te puedo ni abastecer, ni ofrecer nada, ni atender. Así que lo dejamos ahí. Si quieres nos vemos, pero ya hablamos y no tiene sentido la reunión. Eres muy grande y eres muy chiquito para mí. Así que lo dejamos ahí. Listo, gracias, perfecto. Ya, cancelamos la reunión, tengo 30 minutos para cualquier otro comprador en la feria. Ese no me sirve. Hablo con otro y el otro sí es de mi tamaño y tiene la necesidad que yo tengo. Y ese otro le digo, ya, ok, tienes una cantidad de productos que yo puedo ofertarte, el precio me parece razonable, lo podemos mejorar, pero ya por ahí voy y me ajusto, y la cantidad es la que yo tengo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Te voy a mandar la muestra. Y el extranjero, ¿sabes lo que me dice? Enrique, ¿pero por qué no esperas a que vaya a la feria y en la feria me dejas la muestra? Y ahí yo lo analizo. Yo le digo, no, porque yo quiero en la feria firmar el contrato. Y para firmar el contrato, tú tienes primero que analizar el producto. Y para analizar el producto, si te lo llevo el mismo día, no vas a analizarlo el mismo día. Va a demorar una semana, dos semanas en que hagas los análisis. Entonces te lo mando ahorita. Lo contrato a FedEx, UPS, DHL o Exporta Difícil, ¿no? Y lo mando por esos medios. Le llega la muestra, lo analiza y ya luego dice si es que le gusta o no le gusta. Y si es que le gusta y el precio está adecuado, genial, ya tenemos todos los elementos. ¿Te llevo la muestra? Sí. ¿Qué tal? Bien, Enrique. Parece que esa muestra sí va. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos juntamos en la feria? Sí. Pero ¿sabes qué? Como ya eres un cliente, un proveedor potencial, hagamos lo siguiente. Necesito que ya tú vengas a la feria, pero no vamos a venir a la feria. Quiero que vengas a mi local, porque quiero que veas mi proceso productivo. Porque ya yo voy a comprar tu producto, quiero que veas mi almacén, mi distribución, los requisitos que tengo. Y que si nos juntamos en la feria, solamente sea para firmar el contrato. ¿Y para qué vamos a ir a la feria? Para que nos miremos la cara, nada más, para que lo mire a los ojos y le doy la mano, y cuando le doy la mano, mi mirada tiene que decir, no te voy a estafar y tú tampoco me vas a estafar, solo para eso, para tener ese último, como que dice, esa karma, ¿no? Si es una karma positiva, a ver, te doy la mano, y nos, pero todo lo demás está negociado. Eso es una bonita forma de ir a una feria. Les dije días antes para qué tenían que ir, para hacer esto, para reunirse con los clientes potenciales. ¿Y los días posteriores para qué? Porque no es lo único que yo veo en la feria. La feria es un espacio físico donde van una cantidad de clientes, compradores y vendedores, pero fuera de la feria estás en, no sé, pues estás en Barcelona, estás en Hamburgo, estás en Nueva York, estás en Miami. Fuera de la feria hay todo un entorno cultural y de negocio, hay supermercados, hay compradores, hay agencias de carga, agencias de transporte, hay fábricas, hay una serie de elementos que están alrededor. Yo siempre, cuando hablo de internacionalización, yo les digo a los empresarios, este producto que tú vas a ver acá, este producto procesado, probablemente haya empresas en el Perú que lo hacen. O por ejemplo en la quinoa, ¿no? Hemos visto nosotros en la quinoa italiana cómo la quinoa en Italia la procesan, ¿no? Cómo la quinoa la procesan, todo bonito. Vamos a ver, por ejemplo, deshidratado, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver mango, ¿no? Mango deshidratado, ¿no? Vamos a ver mango deshidratado. Entonces, yo por ejemplo, miro cómo el mango deshidratado lo venden y quizá esto lo podemos hacer en Perú, quizá no. Quizá nosotros hacemos más de estos que de estos, ¿no? Por las máquinas que tenemos, ¿no? Entonces, probablemente no podamos hacer esto. Probablemente nuestra venta de mangos de Perú deshidratado sea más así, más a granel, ¿no? En cajas de 30 kilos, de 20 kilos, ¿no? Y que ellos luego lo transformen en esto, ¿no? En un producto ya con marca, con etiqueta, con sticker. Acá hay CFRs, hay todos unos códigos que los americanos respetan. No es que como acá le ponemos lo que sea y eso está mal, ¿eh? Hay códigos que tienen que ver con el tamaño de letra, la posición y todo lo demás. Entonces, ellos trabajan ese concepto muy bien. ¿Y para qué vas a ir a Estados Unidos los demás días? Porque yo voy a ir, yo sé que tengo este producto en materia prima. Yo tengo el mango deshidratado en materia prima. Sé que lo puedo maquilar en el Perú y me lo pueden dar en esta presentación, pero lo que los gringos quieren son estas presentaciones. Entonces yo me voy a Estados Unidos, ¿saben a qué? A también buscar plantas procesadoras. Plantas que hagan el proceso y la transformación de esto a esto. Y créanme, señores, hay muchos compradores con los que ustedes van a negociar que no tienen nada.
Cuando te digo nada es que no tienen ni planta procesadora ni canal de comercialización. Tú me dices, pero ¿y cómo hacen el negocio? Ellos te compran la materia prima y ¿cómo lo venden a los supermercados, a los mayoristas, a los minoristas? Ellos hacen un proceso que se llama maquila o subcontratar. Subcontratan empresas en Europa, en Estados Unidos, que son plantas procesadoras que le dan la certificación, le dan el acabado, le dan la calidad y un componente importante que se llama el Made in. O sea, si yo voy a tener un producto hecho en Perú y lo vendo en Estados Unidos, créanme que va a ser más difícil que te lo compren envasado. Pero si tienes un producto de estos, envasado no en el Perú, sino en Estados Unidos, es más fácil que te lo compren por el Made in. ¿Ok? Entonces, si tienen Made in USA, pero no es que yo tenga la planta en USA, sino yo le llevo a mi producto, he encontrado una fábrica que lo maquila y me lo da en esa presentación, le pago el dólar, los $2 que tengo que pagarle y me presenta ese producto en eso, entonces yo ya tengo un producto con valor agregado que puedo ofrecer. Y eso lo hago a través de un proceso que se llama outsourcing. O ahora que trabajamos el componente tecnológico, a eso le están llamando el crowdsourcing. El crowdsourcing tiene que ver directamente con la tercerización de la innovación, de la tecnología. O sea, es este proceso en el cual yo lo que hago es trabajo con gente de afuera para poder hacer lo que no puedo hacer internamente. Acá la creatividad también lo puedo tercerizar, la innovación lo tercerizo. Entonces, son conceptos que ahora se están usando mucho. Entonces, la idea es que no están solos. No están solos en este negocio. Este negocio de exportación e internacional es una ruta larga, es una ruta compleja, es una ruta con muchos obstáculos, hay mucho muerto en el camino. Se dice que el 80% de los proyectos de internacionalización fracasan y solamente el 20% tienen resultados. Yo espero que ustedes no estén en el 20%, que estén en el 80%, pero para que estén en el 80%, tienen que entender que el proceso, uno, no están solos, tienen que trabajar con conceptos más amplios, tienen que prepararse más, tienen que aguantarse un poquito en la parte previa de la ejecución, a la parte de investigación, y luego recién pasen a la investigación. Cuando vayan a ferias, no desaprovechen el tema de las ferias. Hay muy buenos elementos para hacer esto. Trabajen siempre con creatividad. Por ejemplo, este es Benetton que trabaja, les dije, ¿no? Les dije, risa, pena, controversia. ¿Qué cosa es lo que Benetton provoca con esa publicidad? Pero la gente lo ve. Tengan cuidado con las diferencias culturales y también con el tema legal. Por ejemplo, publicidad para cigarros está prohibido, no está prohibido. ¿Qué cosa está prohibido y qué cosa no está prohibido en la publicidad? Los merchandising, toda la línea gráfica es importante. Esto es lo que le decía. O sea, en el Perú, algunos ya están en este concepto, pero todavía en Trujillo hay muchas zapaterías que tienen los zapatos amontonados, pues si la gente no va a comprarlos. Cuando la gente ve esto, es una forma de merchandising de presentar mejor el producto, lo hace. El sponsor, los patrocinios son importantísimos y algunos sponsors y patrocinios son más baratos que otros. BTL que hemos hablado y no se olviden del Made in. El Made in es bueno, Perú tiene el Made in importante cuando se trata de productos frescos, pero si son productos procesados, créanme que el Made in sí tienen que ver cómo lo van a tercerizar para tener una mayor sintonía con el consumidor. Listo, señores, muchísimas gracias.